Vámonos a la bolita de cristal. Las predicciones de fantasy para la semana 13. Y hablando de tight ends, Fer, hay que predecir quién va a ser el que más puntos fantasy genera. Y yo creo que aquí ya debería de ser, a ver, ¿será Travis Kelce el que más puntos genera? Sí o no, y punto, fin de la discusión. Pero... ¿Por qué no vamos el segundo que más genera? Sí, sabiendo que el primero va a ser Travis Kelce por mucho margen, ¿quién será el segundo que más genera? Me gusta. Para ti, ¿quién va a ser, Fer? Para mí es... Tengo una duda ahí entre Mark Andrews contra los Broncos, uh-huh, o quizás David Njoku contra los Texans. Yo me quedo entre los dos. Pero el número uno yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Me gusta lo de David Njoku, ¿eh? También lo de Mark Andrews. A ver, es normal. Es Mark Andrews. Pero yendo un poco más allá, David Njoku volvió a ser parte fundamental de la ofensiva de los Browns, regresa, van a tener un cambio en quarterback y frente a los Texans, puede que sí, sin duda alguna, me gusta. Después, un tight end que pueda decepcionar en la semana 13 y tenemos consenso, Fer, tenemos consenso en el tight end. Dios mío, los Broncos, tío, Dios mío. Fer, solo hubo un quarterback que generó menos puntos fantasy que Russell Wilson. Jordan Love, jugando un cuarto y medio, generó más puntos fantasy que Russell Wilson. La y esa semana es en Baltimore. En Baltimore. Sí. Wow. Y además, los Ravens últimamente han detenido bastante bien a tight ends. Creo que Greg Dulcich, incluso ante la falta de opciones de tight ends que hemos venido sufriendo desde hace semanas, hay que considerar dejarlo en la banca, ¿eh? Tal cual. Sí. Yo te digo, el único equipo mío de FFPC que he clasificado para los playoffs, yo tengo de quarterbacks a Kyler Murray y a Russell Wilson. Esta es la primera semana de los playoffs. Y Kyler Murray está de bye y tengo a Russell Wilson. Yo estoy intentando pillar a Mike White. Por favor. Agencia libre, porque prefiero jugar a Mike White antes que Russell Wilson. Pero contra los Ravens, sí. ¿Qué es mejor opción? Sí. Es terrible lo de sí. Russell Wilson. Es inutilizable incluso en ligas de dos quarterbacks. Así de feo sí, está el asunto. Hay una imagen del partido muy duro de un defensor mirándole y diciéndole, tío, espabila. Sí. Es terrible. Madre mía. Sí. Sí, ha sido bastante complicada la temporada para Russell Wilson y toda la ofensiva de los Broncos. Vámonos al over-under de proyecciones de NFL Fantasy, lo que proyecta nuestra app. Tenemos al quarterback Trevor Lawrence, que tiene dos juegos consecutivos generando al menos 20 puntos fantasy. Enfrenta a los Lions y la proyección es de 18.32 puntos, Fer. Claramente... ¡Over! ¡Over! Trevor Lawrence for the win. Trevor Lawrence puede completar 3 semanas consecutivas con al menos 20 puntos fantasy y eso me gusta y me entusiasma. Sí, sin duda. Bueno, después tenemos al quarterback Tua Tagovailoa de los Dolphins. Tienen los 49ers, tienen 4 juegos consecutivos sin permitir a un quarterback más de 20 puntos fantasy. La app le proyecta 18.04. ¿Juego abierto y explota Tua o juego cerrado e implosiona y tenemos under? Va a ser 5 puntos consecutivos sin permitir un quarterback con más de 20 puntos. San Francisco. Under para Tua. San Francisco es. Sí. Sí, la defensa de San Francisco es la algo mejor, extraordinaria. La mejor en la NFL, sí, sin duda. Yo también voy con el under de Tua Tagovailoa. Creo que le va a alcanzar para hacer un quarterback top 12, pero limiten expectativas con el quarterback de los Dolphins. Después, uno de los favoritos en los fantásticos, tenemos al running back Saquon Barkley. En las últimas 2 semanas promedia 13 acarreos, 30.5 yardas terrestres, 5.5 targets, 3 recepciones, 13 yardas,
0.5 touchdowns y 10.35 puntos fantasy. Nos vamos a tomar un momento para tomar un pañuelo desechable, limpiarnos las lágrimas en los ojos. Enfrenta a los Washington Commanders, 14.77 puntos. Over. Yes. Yo era ateo, pero ahora creo. No. Tú siempre creíste en Saquon Barkley, Fer. Siempre, toda la vida, cada semana has creído en Saquon Barkley. O sea, esta es la iglesia de Barkley de todos los días. Así de fácil. Somos creyentes de Saquon Barkley. Ay, qué grande es. Sí, además, qué guapo, Dios. Vamos. Además, vamos por el over. Y otro que también ha estado increíblemente bien las últimas semanas es Kenneth Walker. 9 touchdowns terrestres en sus últimos 7 juegos. De la semana 5 a las 12 es el running back 8 en puntos fantasy totales y el running back 5 en puntos fantasy por juego. Enfrenta a los Rams y la app proyecta 13.49 puntos. Hay que llamar al servicio técnico de la app, ¿eh? Algo está mal. Algo han computado mal, han ponido ahí un número equivocado, se ha equivocado el 1 por un 2, no sé, por favor. Además, sin Aaron, creo que eso es. Sin Aaron Donald, probablemente, lo más probable, si juega más o menos, está medio lesionado. No, over, sin duda. Sí, yo creo que es equivocaron el 1 por el 2, ahí es un 2, o sea, 23.49, y creo que aún así voy over. Y bueno, pasando a wide receivers, tenemos a CeeDee Lamb enfrentando a los Colts, que es el equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers. Y la app lo tiene proyectando 17.23 puntos fantasy. Ah, está complicada esta, ¿eh? Sí. Push. Oh, under. Under. Yo también voy a ir under con CeeDee Lamb. Y por último, en nuestras proyecciones, Gabe Davis enfrentando a los Patriots, que es el séptimo equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers. Y en los últimos 5 juegos, solo ha permitido 2 touchdowns, que han sido a los wide receivers de los Vikings en el jueves de Thanksgiving. Proyecta 11.26 puntos fantasy. Mal partido para Davis, ¿eh? Es complicado. Sí. Yo no veo los Patriots dando un big play para Davis y él necesita muy big plays, ¿no? Entonces, yo diría under. Yo también voy a ir con el under para Gabe Davis. Y ya para finalizar, 2 sleepers de la semana. Fer, ¿a quién tienes como sleeper? Yo ya dije Njoku contra los Texans. Hay que eso. O sea, yo creo que es muy buena opción. Me gusta. Y yo voy a poner a Kyren Williams, el running back de los Rams. A ver, todo es un desastre en los Rams en estos momentos, pero Kyren Williams tiene un enfrentamiento favorable contra los Seahawks y confío en que pueda ser el más utilizado, pero váyanse con calma. Y ahora sí, llegamos a la predicción loca, Fer, que tanto anticipaste. ¿Cuál es tu predicción loca? Que Ramondre Stevenson, de ahora hasta el final de la temporada de Fantasy, va a ser el running back número 1 general. ¡Venga! Ramondre League Winner. La compro, la hago mía, me la tatúo, la predicción loca. Por supuesto que sí. Me gusta Ramondre Stevenson, running back 1. Venga, Fer. Y mi predicción loca de esta semana es que Amari Cooper va a terminar como el wide receiver 1 enfrentando a los Texans con el regreso de Deshaun Watson. Esta ofensiva de los Browns puede tener un empuje importante en fantasy con el regreso de este quarterback. Y bueno, con esto cerramos la bolita de cristal de la semana 13.